Coger la cámara rollo vlog porque tengo hasta mono. Hace mil años que no hago un vlog y es que hoy nos vamos de viaje a Tallin durante 3 días, así que voy a grabarlo. El último viaje que fue a Nueva York grabé, pero grabé en un estilo que no era vlog, que por cierto tengo que subir el vídeo. Y ahora me apetece más hablar con vosotros, así que he aprovechado ahora que Carlos está en la ducha para empezar el vlog. Y bueno, quería contaros que es que ayer empezó a nevar, ha empezado la temporada invernal y no ha caído un nevadón. Estaba un poco blanquito esta mañana, pero no mucho. Pero es que ahora está nevando a toda pastilla, os lo voy a enseñar. Ahí veis cómo está blanquito. Pero es que mirad cómo nieva. ¡Hola! No sé, igual cuando volvamos de Tallin está Helsinki cubierto por la nieve. Pero bueno, el caso es que son las 9 y 10 de la mañana. Yo acabo de preparar unos bocadillos. Que llegamos justo a la hora de comer en el barco y pues para comer algo y tenemos que recoger la casa un poco antes de irnos y desayunar. ¡Qué ilusión! Misión de expedición. Listo para salir. Ya está listo, ya estamos chicos, hemos cerrado la maleta. La nieve nos está esperando cada vez más. Así que nos vamos. ¿Te apetece? Sí. Ya está nuestro chofer ahí esperando. Sí. Ojalá. Es un vecino. ¡Qué frío! ¡Nos vamos! ¡A la aventura! ¡Allá vamos! ¡Bien! ¡Ya nos vamos! ¡Ay, chicos! Esta es la primera nevada, como os he dicho antes. Yo pensaba que serían cuatro copos porque... No ha hecho como mucho tiempo de nevar, pero... No sabemos cómo estará en Tallin. Pero bueno, si está nevadito, pues viaje navideño. Ay, me está metiendo la nieve en los ojos. Huele a leña. Y estamos en octubre todavía. Es verdad. Matadme. Ay, Dios. Me ha salido cubierta a ver cómo estaba todo y se ve toda la ciudad como nevadita. No nieva mucho, que hay algún copito, menos mal. Y no sé, tampoco hace mucho frío. Tengo muchísimas ganas de llegar ya por fin. Esto es lo divertido de vivir en Helsinki, que muchos de los viajes que haces se pueden hacer en barquita, porque cuando vas a Estocolmo, a San Petersburgo, a Tallin, pues la vía más fácil y más rápida es coger un ferry. Es curioso. Mola un montón estar en un barco por el silencio que hay cuando sales fuera. Solo se oye el agua. Ya hemos llegado a nuestro hotel, que es este de aquí. Veremos qué tal está. Por ahí está la entrada. Hello, hello. Después del paseíto por la nieve hemos llegado al hotel, que es una absoluta monada. La zona es preciosa. Mirad. Ay, qué bonito se ve. Parece un cuento de Navidad. Decía que la zona es preciosa porque es como una zona industrial. Parece que la han renovado y han hecho pues alojamientos y residencias. Pero es precioso. Me encanta. ¿Por qué? Okay.
una de las entradas a la... ¿cómo se dice? Old Town. Hemos descubierto que en esta zona en la que estamos, que es la entrada al Old Town, esta torre que tenemos aquí atrás se llama La Gorda Margarita. Margarita la Gorda. Margarita la Gorda. Sí. La Fati, Fati, Fati. Este torreón que no cabe ni en el plano. Fati, Fati, Margariti. Plaza del Mercado, que es súper bonita. Mirad. En esta plaza está la farmacia más antigua que tiene toda la ciudad de Europa, que todas tienen la farmacia más antigua de Europa. Estamos en búsqueda de un mirador que tiene una frase escrita en unas paredes súper bonita. Y estamos ¿qué pone? En... bueno, ya lo veremos si conseguimos. ¿Te acuerdas? Sí, pues creo que sí. Dímelo al oído. No se acuerda. ¿Tú no sí? No se acuerda, yo sí. A ver, dímela. Ah, sí. Ah, claro. Vamos bueno, entonces estamos buscándolo. A ver si conseguimos ahora que justo acaba de atardecer verlo en bonito. Pero hay que subir a la parte de arriba de la ciudad. Así que hemos encontrado unas escaleras que yo creo que vamos por buen camino. Segundo día en Tallin y está bastante lluvioso. Ha dejado de nevar y hoy más bien llueve. Hola. Juan Carlos no me deja llevar el paraguas porque dice que no llueve casi, pero ya me estoy mojando la cara. ¿Dónde vamos a ir? Vamos a la puerta de Viru. Porque queremos ir por una muralla que hay, que pone unos puestecitos muy monos y hay como una estructura de madera. En principio hoy va a medio salir el sol entre las nubes. Fingers crossed. Hola. Hola. Buenos días. Tercer y último día en Tallin. Qué penita nos da. Y vamos a ir a otra zona distinta, creo que es una zona un poco más moderna de Tallin, pero que tiene un mercado renovado y esa es una zona un poco hipster, así que veremos qué tal está.
súper underground. Esta zona es chulísima, de verdad. Se llama Copley. Esto es un, como un vagón de tren que creemos que está restaurado y es una cafetería. Luego es todo muy rollo industrial, ¿no? Se parece un poco a Matadero, ¿no? Se parece a la zona del Matadero de Madrid. ¡Hola! ¿Qué he hecho? Carlos quiere que cuente que ha ido a buscar la maleta al hotel cruzándose toda la ciudad. Realmente era ahí al lado, pero bueno. Bueno, pues nada, ya estamos esperando al barco. Nos da un poquito de pena. Ha estado muy guay el viajecito. Y nada, vamos a despedir aquí porque llegamos muy tarde a Helsinki. Iremos directos a casa a dormir la mona. ¿Volveremos? Sí, volveremos. Yo tengo pendiente volver cuando sea Navidad, que por lo visto ponen Tallin súper bonito con el mercado navideño. Volveremos. Volveremos con la Tallin. Navidad. Sí. Muy bonito. Espero que os guste, que os haya gustado en todo el vídeo lo que os hemos enseñado y que os haya dado ganas de ir, sobre todo.